Perdí un par de hombres buenos por culpa de esos piratas. Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentadas. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde empezar. El mejor arquero que conozco sería muy valioso. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, lo vas a tener que convencer. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que debo dejarlo inconsciente. No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo. ¡Listos para disparar!
por todas partes. Debería enviar a Ícaro para que inspeccione el terreno. Verá el objetivo. Ese es mi objetivo. Debo tener mucho cuidado en esta zona. ¿Quién hace eso? Tengo un barco. Únete a mí y sabrás que es servible. Será muy valioso para la tripulación. Lo tengo. Bien, será muy valioso para la tripulación. ¿Bastará con él? No te preocupes, ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar.
Deberíamos poner rumbo a Megalide. Un largo viaje puede relajar, pero no somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido. Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. Los dioses nos acompañan, Cassandra. Mares hay calma. Los vientos son cálidos. Precioso. No es, amiga mía.
desde luego. ¿Dónde vamos, comandante? ¡Lo lograste! ¡Hemos pasado! Por lo que...
He oído que en Megáride se libran las batallas más feroces. Los espartanos están preparando una última ofensiva para echar a los atenienses. ¡Esperaremos, comandante! Sabed que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su Partenón, rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después.
Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Di que te ha bendecido, amiga. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. Si Nicolaos es tu padre, eso significa que somos hermanos. ¿Te han dado en la cabeza durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo es mi padre, igual que el tuyo. ¡Tonterías! Antes de adoptarme a mí, tuvo dos hijos. Y ambos murieron en Esparta hace muchos años. Salvo por la que tienes ahora delante. Casi me engañas, pero no nací ayer, Mistios. Centrémonos en la razón de tu visita. ¿Qué hace una mercenaria en una guerra en la que no le pagan? Dime qué haces aquí, antes de que te rebane el cuello por hacerme perder el tiempo. Quería ver al lobo de Esparta. Uno no ve a Nicolaos, sin más. Dirige el ejército de Esparta. Si realmente viniste a verlo, te llevarás un disgusto. ¿Seguro que tú mandas aquí? No tienes un perfil muy espartano. Quizás sea mejor que hable con Nicolaos directamente. El sentido del humor no es un rasgo útil para un mercenario. Pero si has venido aquí para ganar dracmas, uno bueno siempre me viene bien. La flota se puede destruir, pero Megáride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Por un precio, limpiaré Megáride de atenienses. Con vosotros siempre es igual. No tenéis honor ni sentido del deber. Pero te prefiero conmigo antes que contra mí. Los atenienses ya cuentan con uno en sus filas. No necesitan más ayuda. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable. Enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. ¿Dónde está su líder? Está en Megara, protegido por muros de piedra y una guarnición. Sin embargo, si matas a sus hombres, destruyes sus suministros y robas sus tesoros, será vulnerable a los ataques. ¿Qué suministros debo destruir? Lo que más falta les haga. Busca cajas de suministros y armas. Puedes comenzar en el puerto de Nisaya, en el valle del rey Lélex. Por allí es por donde entran los suministros en la región. Ese cofre que quieres que robe, ¿qué tiene de especial? Los soldados necesitan su paga. Sin sus dracmas, perderán las ganas de morir por ambiciones ajenas. Los atenienses guardan el tesoro en un fuerte a los pies del monte Gerania. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, Mistios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente.
Si quiero ganar acceso al lobo, tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atenienses. No hay tiempo que perder. Ah!
Todos los espartanos localizados. ¡Por Apolo! ¿Acaso dormíais todos? ¡Vamos, dad con el culpable! Y no mires atrás. No volváis sin recuperar la tablilla. Sí, Polemarca. ¿Qué se te ha perdido? Perdido no. Robado. Me manda Stentor. Dice que los espías os dan guerra. Mejor un espía ateniense que un traidor espartano. Pero hay que encontrarlo igual. Tiene una tablilla con información vital. ¿Y tu espía? ¿Sigue en el campamento? Estás aquí porque no lo sé. No lo creo. Pero estará cerca. Le hirieron cuando mató al guardia. Esto no parece propio de un espartano. Puede ser un impostor. Ya nos han saqueado los suministros. Y en Megáride hay más mercenarios que pulgas en las cabras. ¿Qué clase de hombre traicionaría a Esparta? Lo traeré con tu tablilla. ¿Viste por dónde escapó? Dicen que fue hacia la colina. El terreno facilita la huida. ¿Sabes algo que me sirva de ayuda? La pugna en la zona es dura, pero Esparta gana. Los atenienses retroceden, pero la guerra ha hecho del monte un nido de bandidos y mercenarios. Hablaba del espía. ¿Dónde iría? Está herido, y en el bosque hay un arroyo. Si fuese yo, habría ido allí. Volveré pronto con tu tablilla. Los montes y bosques de Megáride son peligrosos y dudo que actuase solo. Soy más que capaz de ocuparme del espía. Jaire.
Ese es el ladrón. Es que nos tocarán más dracmas por cadena. ¡No! ¡No hay por qué llegar a esos problemas? Extremos! ¡Luchar conmigo será tu último error! ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy la que devolverá la tablilla que robaste. ¿Por qué robaste la tablilla? Porque me pagaron. ¿Quién te pagó? Un mercenario. Hircano, ¿vale? Me dio el uniforme espartano. Dijo dónde buscar. Tracks más fáciles. ¿Cómo entraste al campamento? Un espartano no duda de otro. Con mirar con desprecio al resto le sobra. Malaques. Dámela. No pienso irme sin ella. En esta guerra no hay vencedores. Hay oportunidades. ¿Y si llegamos a un acuerdo? La tablilla me la quedo. Y una mierda. Entonces, hoy solo cobrará uno de los dos. ¡Vamos a luchar! ¿Qué es esto? Una nota. La tablilla era para Hircano, no para los atenienses. Debería devolver la tablilla al comandante. Ah!
¿Qué? ¿Encontraste al traidor? No fue cosa de traidores. Era un espía pagado por Hircano, el mercenario. Hircano. ¿Cuántas veces voy a oír su nombre? Tiene que estar cubierto de oro ateniense. ¿Has traído la tablilla?
Thank you.